Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San. Hoy les traigo un nuevo video, en este caso vamos a estar hablando de grandes duplas de hermanos que jugaron juntos en el mismo equipo en el fútbol argentino y obviamente contemporáneamente en el mismo equipo y en el mismo momento ambos en cancha disputaron partidos juntos. Vamos a estar repasando creo que al menos 7 u 8 duplas de hermanos que realmente bueno coincidieron y han logrado buenas cosas juntos, algunas obviamente más conocidas, otras quizás menos conocidas, otras lograron campeonatos inclusive y otros un breve paso juntos, pero me parece una buena idea repasar hermanos que han jugado juntos en el mismo equipo. Como les digo siempre, pónganme en los comentarios hermanos que ustedes recuerden que hayan jugado juntos en el fútbol argentino, que a mí no, yo no os la he puesto, que me hayan faltado. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram sobre todo, y también en Twitch, que hacemos directo cada tanto y no mucho más. Les mando un saludo grande, gracias por el video y arrancamos. La primera dupla de hermano que voy a estar hablando es la clásica, por lo menos del último tiempo. La que todos conocemos, la que muchas veces hemos dicho cuál es bueno, cuál es malo. Yo mismo tengo un síndrome del hermano bueno y el hermano malo. Los hermanos Funes Mori, quizás la más reconocida dupla de hermanos hoy en día que hayan jugado juntos en algún momento, por lo menos que estén en actividad los dos. Obviamente está conformada por Rogelio Funes Mori, el delantero actualmente de Monterrey, y Ramiro Funes Mori, el defensor actualmente del Villarreal. Ellos ambos llegan a River a raíz de una especie bastante rara de forma de llegar a un equipo del fútbol argentino, que es un reality que se emitía en Dallas, en una ciudad de Estados Unidos, por la cual logran una prueba en las inferiores del Chelsea. Al poquito tiempo se van de allí y los dos terminan llegando a River. Ese mismo año, en el 2009 que llega, debuta Rogelio en River, sus primeros partidos. En River estuvo 4 años entre el 2009 y el 2013, 105 partidos, 22 goles, no se fue de la mejor manera, se termina yendo al Benfica. Y por el lado de Ramiro tuvo que esperar 2 años más recién para debutar, en el año 2011 lo hace jugando como lateral, después con los años se terminaría de consolidar como un central y de los mejores del fútbol argentino, jugó más tiempo también, jugó entre el 2011 y el 2015, agarró la mejor época quizás de Gallardo, la primera gran época de Gallardo, y se terminó yendo al Everton por casi 8 millones de dólares. En total 109 partidos y también marcó 11 goles, realmente números muy impresionantes para un defensor, casi tan buenos como lo de su hermano. Y hoy en día, bueno, como ya sabemos, uno juega en el Villarreal, otro juega en el Monterrey, compartieron 2 años entre el 2011 y el 2013, y digamos que hoy en día está bastante parejo cuál es mejor que el otro. Si vamos a hablar de duplas clásicas, quizás la más reconocida, la más clásica y los que más parecidos son los Barros Esqueloto. Realmente es una dupla de hermanos súper conocida por todos, la clásica, vos me decís hermanos en el fútbol, una de las primeras que se te viene a la cabeza históricamente en el fútbol argentino son Guillermo y Gustavo, porque además no solamente han sido dupla en lo que es el terreno de juego, sino que después han trascendido, inclusive han sido dupla técnica y lo siguen siendo como entrenadores y bueno, como ayudante de campo. En el caso de los Barros Esqueloto, ambos son surgidos de las divisiones inferiores de Gimnasia de La Plata. Gustavo, más tirando como una especie de volante, había debutado en el año 92, estuvo en Gimnasia hasta el 97, 135 partidos y 8 goles, buenas cifras. En el caso de Guillermo, estuvo en el mismo periodo de tiempo con la diferencia que debutó un año antes, los dos tienen 45 años, por lo cual Guillermo debutó más joven. Jugó entre el 91 y el 97, estuvo el mismo periodo de su hermano, 210 partidos, 49 goles, mejores cifras para Guillermo, que igualmente jugaba mucho más cerca del área rival. Se van a Boca juntos en el año 98, primero Gustavo tiene una breve etapa en la cual no juega prácticamente nada, 5 partidos, 0 goles, se va a Unión a préstamo y vuelve para jugar entre el 98 y el 2000, y ahí agarra quizás una buena época con Bianchi, en la cual sale campeón de la Libertadores y todo, en un total de 50 partidos y 3 goles en Boca, después se va a Racing. Y Guillermo, nada que ver, o sea, quizás mucho más constante, jugó entre el 97 y el 2007, uno de los jugadores más queridos seguramente de la historia moderna de Boca, 300 partidos, 86 goles, realmente bueno. Y bueno, como les digo, después la dupla técnica trascendió no solamente a hermanos, sino también como directores técnicos tanto de Lanús, de Palermo, de Boca y actualmente en Los Ángeles Galaxy. Otra dupla de hermanos también bastante reciente, pero también bastante reconocida, es la de los Zuculini. Franco por un lado, Bruno por el otro. Franco, el hermano mayor, debutó en Racing por el año 2008, estuvo únicamente un año en el cual le fue bastante bien, digamos. Se termina yendo lo terminan vendiendo al fútbol alemán al Hoffenheim. Después retorna recién a Racing en el año 2011, después de un paso medio fallido por el fútbol europeo. Juega esa única temporada en Racing, nuevamente, en la cual juega 15 partidos y no marca ningún gol. Bruno debutaba por esos años en Racing, estuvo Bruno entre el año 2010 y 2013. Compartió esa temporada con su hermano, en la cual también jugó 15 partidos y no marcó ningún gol. Compartieron cancha en algún que otro partido, después los números de Bruno fueron mucho mejor, 100 partidos
10 goles, se terminaría yendo al Manchester City. Pero lo curioso de ellos es que nuevamente se volvieron a cruzar las caras y jugaron juntos, pero esta vez en el fútbol europeo, en el Hellas Verona, por el año 2016. Ambos llegaban al equipo, provenientes de equipos europeos. Jugaron dos temporadas allí. Franco por su lado, 28 partidos, 1 gol. Bruno por el otro lado, 34 partidos, 4 goles. En la primera temporada logran el ascenso nuevamente a la primera división del fútbol italiano. Y en la segunda temporada juegan una temporada más y cada uno sigue su destino. Bruno se va a River y Franco vuelve al fútbol argentino, pero esta vez para jugar en Colón. Una dupla que para mí es genial, porque realmente cuando jugaban era excelente y tuvieron su momento de gloria, pero creo que todas las que voy a nombrar es la menos conocida. La dupla de delanteros de Abel y Andrés Soriano. Los rubios, quizás un leve parecido con el polaco Bastia, con Caniggia físicamente, pero bueno, en cuanto al fútbol realmente les costó mucho más toda su carrera. Dos pibes completamente hechos en el ascenso, que pasaron por todas las divisiones del fútbol argentino, hasta que quizás, creo yo, encontraron su momento de gloria. Alguno que otro había jugado en Ecuador también, pero encontraron su momento de gloria en el año 2010 en Atlanta, donde se juntaron por segunda vez en su carrera. En este caso, Andrés y Abel integraban la dupla de ataque del Bohemio, que realmente logró un campeonato excelente, 86 puntos para ser campeón de la B Metropolitana, muy lejos del segundo que tenía 73. En ese campeonato Andrés marca 17 goles y Abel marca 16, realmente cifras excelentes, muy cerca del goleador de la B Metropolitana. Para la segunda temporada, esta vez en la Primera B Nacional, también se mantienen los dos en el plantel. Lamentablemente en esta temporada Atlanta no logra mantener la categoría y desciende nuevamente a la B Metro. 5 goles de Andrés y 6 en este caso de Abel. Igualmente, bueno, buenos números para ellos, que siempre mantuvieron un buen nivel. Después su carrera se separó, cada uno siguió por su lado. Actualmente Abel está en General Paz Junior, que es un equipo cordobés. El último equipo de Andrés fue Deportivo Merlo y actualmente no tiene equipo. Pero también se habían juntado en su momento, mucho más al principio de su carrera, en Belgrano de Córdoba, equipo en el cual Andrés jugó 43 partidos y marcó 4 goles, y en el cual Abel estuvo en la temporada 2006 junto con su hermano, pero no jugó ningún partido. Así que digamos que ahí en ese momento no compartieron cancha, como sí lo hicieron después en Atlanta. Otra dupla de hermanos que también compartieron cancha en el fútbol argentino es la de los Montenegros. El más conocido de todos, el Rolfi Daniel, el más conocido, el Rolfi Montenegro. Tiene un hermano también, Ariel, que ha tenido buenos momentos en el fútbol, pero bueno, queda quizás un poco opacado y a la sombra de lo que fue la carrera de su hermano. Por el lado del Rolfi Montenegro, futbolista surgido en Huracán, todos lo sabemos. Después, su buen rendimiento entre el 97 y el 99, se va al Marsella de Francia. Justamente después de un año allí en el que no se adapta al fútbol europeo, pasa a préstamo independiente, juega la temporada 2000 donde la rompe y ahí comparte cancha con su hermano. Como no podían pagar el fichaje, porque después de una muy buena temporada, si no me equivoco 18 partidos, 7 goles, vuelve al fútbol europeo. Después tendrá muchísimas etapas en Independiente, 4 si no me equivoco, 3 etapas en River, 3 etapas en Huracán, jugó en el fútbol ruso, jugó en América de México. Realmente una carrera muy completa por parte del Rolfi Montenegro. Por el otro lado, Ariel, a diferencia de su hermano que debutó en Huracán, debutó en San Lorenzo, buenos rendimientos en el ciclón. Después iría a Belgrano, muy buena temporada, lo que harían que llegue a Independiente. Comparte con su hermano la temporada 2000, se queda 2 años más, inclusive es campeón con Independiente en el 2002, en un total de 40 partidos, 5 goles para Ariel. Después se mudaría al fútbol del ascenso español, tendría un breve paso por la primera división del fútbol argentino por el año 2008-2009 por Gimnasia y Grima de Jujuy, y retornaría nuevamente para jugar en el fútbol español el ascenso y retirarse allí. Otro clan de hermanos muy conocidos también en el fútbol argentino, pero en este caso solamente dos jugaron juntos, es el de los Zárate. Obviamente voy a hablar de Rolly Zárate, Rolando Zárate y de Mauro Zárate. Igualmente hay mucha diferencia de edad y quizás momentos distintos en su carrera, pero igualmente llegaron a compartir cancha y equipo durante 2 años en Vélez. En el caso de Rolando, en el año 2004-2006, tuvo unas muy buenas temporadas en Vélez, excelente, 35 goles durante esos 2 años, en las cuales salió campeón del Clausura 2005, siendo el goleador del equipo junto con Castromán con 8 tantos, y también un año antes había sido el goleador del Clausura 2004 con 13 tantos. Un dato curioso quizás, que nunca lo había contado, es que después de ser goleador del campeonato, se va a jugar a Arabia por un único partido, firma contrato por un partido, para jugar la final del torneo de Arabia Saudita contra el Al Ittihad, una cosa así es el equipo, en el cual únicamente juega 45 minutos y encima el equipo pierde y después retorna a Vélez. Rarísimo, lo compraron nada más para jugar la final. Por el lado de Mauro Zárate, futbolista que jugó en Vélez en su primera etapa entre el 2004 y el 2007, coincide con su hermano en esos dos primeros años. En esos dos primeros años Mauro no tiene tanta regularidad, 56 partidos, 9 goles. Y después, en la temporada en la cual su hermano se va y él agarra la batuta del equipo, por decirlo de alguna manera, entre la 2006 y 2007, tiene una temporada excelente de 43 partidos, 19 goles, y en la cual lo termina vendiendo en casi 20 palos también al fútbol catarí.
Y por último, para cerrar, si bien no se dio en el fútbol argentino, creo que una dupla de hermanos que jugó y lo hizo de muy buena manera en el fútbol europeo y que no podía faltar es la de Gavi y Diego Milito. Historia quizás llamativa porque, al igual que los montenegros, uno en este caso arrancó en Independiente, uno arrancó en Racing, obviamente Diego en Racing y Gavi en Independiente. Se cruzaron inclusive en clásicos acá en el fútbol argentino. Los dos dejan los equipos de Avellaneda en el mismo año, en el año 2003. Por el lado de Gavi se va al Zaragoza y por el lado de Diego Milito se va a la segunda división italiana a jugar en el Genoa. Gavi, por su parte, los dos primeros años que juega en el Zaragoza, entre 2003 y 2005, logra muy buenos rendimientos, campeón de Copa del Rey, campeón de Supercopa de España. Diego logra ser goleador de la Serie B y ascender con el Genoa a la Serie A, y en el 2005 pasa a jugar al Zaragoza junto con su hermano. Compartieron dos años cancha, entre el 2005 y el 2007, después Gavi se termina yendo al Barcelona, jugó 158 partidos y 7 goles en el Zaragoza. Lo de Diego fue excelente, se quedó un año más hasta el 2008 y después se va al Genoa, 125 partidos, 61 goles, son muy queridos allí en la ciudad española y son dos hermanos quizás de los más reconocidos del fútbol argentino que también compartieron cancha en ese momento, pero en este caso en un equipo español. No mucho más para decir, espero que les haya gustado esta idea de hermanos o de grandes duplas de hermanos que juegan el fútbol argentino. Hay muchísimas más que podemos charlar, hay muchísimas más que podemos discutir, que jugaron quizás menos tiempo juntos, pero igualmente lo hicieron, los Formica, bueno, los McAllister ahora quizás es el trío de hermanos más actual que tiene el fútbol argentino, pero bueno, se puede charlar un montón. Pónganme en los comentarios hermanos que ustedes recuerden y que jugaron juntos, porque hay muchos hermanos pero que no llegaron nunca a jugar o compartir cancha, y menos en el fútbol argentino. También, como les digo siempre, pónganme ideas para videos que siempre los leo. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, síganme en Instagram, ahí estaría bueno, así llegamos a los 10k, que es un lindo objetivo, y también en Twitch, que cada tanto clavamos algún otro directo jugando algún otro juego mientras charlamos un poco de los videos y de fútbol. No mucho más para decir, gracias por el video y nos estamos viendo la próxima. Nos vemos.